de... Estem a la pàgina de 63, De cómo Jacob, la paz sea con él, tuvo el privilegio de probar la copa de Dios del rostro de José y de inhalar el perfume de Dios del aroma de José y la exclusión de los hermanos de José y otros de ambos privilegios. Lo que experimentó Jacob en la contemplación de la cara de José fue solo para él. ¿Cuándo les llegó este deleite a sus hermanos? Jacob, por amor a él, a José, se metió en un pozo, mientras que aquel, el hermano de José, excava un pozo con odio para meterlo a José. A los ojos del hermano, su portaviandas, el de José, no tiene pan. Pero a los de Jacob está lleno, pues lo ansía. Nadie con la cara sucia contempla los rostros de las huríes. El profeta dijo, no hay plegaria ritual sin la ablución. El amor es la vianda y la bebida de las almas. Desde este punto de vista, el hambre es la comida de las almas. Jacob tenía hambre de José. Por tanto, el olor del pan le llegaba desde lejos. Quien se llevó la camisa de José tenía prisa y no percibió su aroma, mientras que el que se hallaba a 100 leguas olía el perfume porque era Jacob. Hay muchas personas instruidas que no aprovechan su conocimiento. Lo tienen en la memoria, pero no lo aman. Quien las escucha percibe el aroma del conocimiento, aunque sea una persona vulgar, porque la camisa en su mano es prestada, como una esclava en las manos del tratante. La esclava no le sirve de nada al tratante. Está en sus manos solo a causa del comprador. La dispensa de Dios es el don de la porción asignada. La porción de una persona no tiene acceso a otra. Una fantasía buena es el jardín del paraíso del hombre bendito. Una fea descarría al no bendecido y lo lleva a la perdición. El Señor que convierte una fantasía en jardín y otra en infierno y lugar de fundición, tormento. El Señor que convierte una fantasía en jardín y otra en infierno y lugar de fundición, tormento. Yo creo que es el Señor es el que convierte la fantasía, ¿no? Sí. ¿Quién salvo él conoce el camino a sus rosaleras? ¿Quién salvo él conoce el camino a sus calderas? El centinela del corazón, cuando hace la ronda, no ve de qué rincón del alma viene la fantasía. Si viera su lugar de origen, maniobraría para impedir el camino a toda fantasía desgarbada. Mas, ¿cómo alcanzará este lugar el pie del explorador? Pues es la torre de vigía y la fortaleza en la montaña de la no existencia. Aférrate ciegamente a la falda de su gracia. Esta es la toma de posesión del ciego, oh rey. Su falda, su mandato y petición. Afortunado aquel para quien la piedad es su alma. El bendito se encuentra en praderas y arroyos, mientras que el otro está junto a él atormentado. Este se asombra diciendo, ¿de dónde sale el deleite de este hombre? Y el otro se sorprende y pregunta, ¿en qué cárcel está este hombre? ¿Por qué está sediento? Aquí hay fuentes. ¿Por qué estás pálido? Aquí hay 100 remedios. Escucha, vecino, entra en el jardín. Responde, ay alma, no puedo ir. Varias cosas, ¿no? Casi palabras por palabras, ¿no? ¿Vale? Lo que experimentó Jacob en la contemplación de la cara de José fue solo para él. ¿Cuándo les llegó ese deleite a los hermanos? Bueno, aquí lo que... Bueno, lo que queda claro es que Jacob ve algo que los hermanos no ven, ¿no? Y a la vez dice, Jacob por el amor a José se metió en un pozo, mientras que el hermano de José excava un pozo con el odio para meter a José. A los ojos del hermano, su portaviandas, el de José, no tiene pan, pero para los de Jacob está lleno. Y con la cara sucia, nadie con la cara sucia contempla el rostro de los huríes, de las huríes. ¿Vale? Parece como que Jacob, o sea, que buscar
Buscar es condición para poder ver. El hecho de que José Jacob es capaz de ver en José porque es un hombre que estaba en, podrían decir, en búsqueda, mientras que los hermanos no se enteran de nada porque no están buscando, ¿no? Sí, a los ojos de los hermanos José no tiene pan, no, les pasa por delante y no ven lo que... En cambio Jacob ve que está, que el portaviandas está lleno, pues lo ansía, ¿no? ¿Qué es ansiar, no? Pues es estar en búsqueda. Está atento, está alerta, está... Entonces lo caza cuando pasa por delante. Es como es tener hambre y por tanto ve pan, quien tiene el pan, digamos. No, reconocen la dimensión absoluta en José y que es un portaviandas, una fiambrera. Que hay contenido ya. En cambio los otros no se enteran. No se enteran porque solo traman maldades. De todas maneras, si estigues aquí, ¿os enteríais mejor? Si os sentíais en front. Ah, sí? Vale. Es que no et sent, ella. No sé. No, 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 per això et diu que... per què no et poses això, diu? Que és una llauna. Vale, pues... és que és una llauna. Vale, pues es posa aquí al costat i et sentirà millor. Els altres em sentiu. Sí. Jo estic una mica sorda, pot ser. Tots estem al cicló, no ho sí. El amor y la vianda y la bebida de las amas. Desde este punto de vista, el hambre es la comida de las amas. Jacob tenía hambre de José. Això para mí es estupendo, el hecho de que vuelve... El hambre es la comida, o sigui, que no es cuestión de resolver el hambre, sino que es el mismo hecho de tener hambre lo que te sacia. Vale. O sea, esto ya venía, te lo decía, venía de la historia anterior, que no sé si recordáis que decía el pan sin pan, el interés sin capital, solo vivir del aroma. O sea, el aroma es comida y bebida. O sea, te está empujando a vivir del hambre, no de resolver el hambre. Es fantástico. Es fantástico. Luego, el hambre no... Si lo que pretendes es resolver el hambre, te estás equivocando. Yeah. Eso es lo que está bien. Y fíjate, y la gracia de tener hambre, digo, Jacob tenía hambre de José y por tanto el olor del pan le llegaba desde lejos. O sea, es porque tienes hambre que disfrutas del olor, mientras que digo que los otros no se enteraron de nada, ¿no? Disfrutas y afinas. Sí, y afinas, exacto. Sí. Por lo mateix temps está dando... como cualitativamente la sutilidad que representa la dimensión absoluta, que es sí. Como un aroma. Le llegaba el aroma del pan. El título del apartadito este dice: tuvo privilegio de probar la copa de Dios en el rostro de José e inhalar el perfume de Dios en el aroma de José. Sí. Y el ángel es lo que orienta a eso. Sí, el refinamiento que estudió, sí. Y llavors diu, quien se llevó la camisa de José tenía prisa y no percibió su aroma, no se enteró. No. Mientras que el que se hallaba 100 leguas olía el perfume, porque era Jacob, si es que es...
Y hay muchas personas instruidas que no aprovechan su conocimiento. Lo tienen en la memoria, pero no lo aman. Son como un canal de agua que pasa, pero no se moja, no se empapa. Sí. Sino el agua pasa por el canal, pero no se empapa. Porque no lo ama. Sí, no sabe reconocerlo, no lo aprecia. No, no lo quiere. Es como impermeable, ¿no? Sí. Tiene un conocimiento que es impermeable. Pero ¿cuál es el ingrediente que les falta? ¿Qué lleva ese ingrediente que les falta que permea todo el individuo y hay quien no filtra el agua, no filtra el agua? ¿Qué es lo que lo hace? La contestación que da él es privilegio. Mira el texto que pone, dice... Es don. Tuvo el privilegio... Sí, y más adelante también va a ser un don, o sea, que sí. Hay quien puede y hay quien no puede. Hay quien no puede. Ahora, a pesar de todo, se pueden señalar condiciones que lo facilitan, que es la atención y el interés, el distanciamiento de los propios intereses. Su hermano y José estaban por su negocio y no se enteraban de nada. El negocio de ellos era quitar a José del medio. Sí. Vale, a pesar de que no aprovecha, hay gente que tiene conocimiento pero no le aprovecha, a pesar de esto el que lo escucha percibe el aroma. O sea, que aunque el que lo explicita no le penetre, puede ser que el que lo escucha sí que capte la noticia en esas palabras, ¿no? Sí, sí. La tubería no se entera, pero el agua va a parar a un sitio. Esto es muy real, ¿eh? Gente que tiene conocimiento, pero no le aprovecha. Yeah. Es bastante terrorífico. Sí. Es bastante terrorífico. Porque, sí. Claro, si te esfuerzas en tener conocimiento y no te aprovecha... Pero aquí se refiere a conocimientos, ¿no? De cosas. No, una oportunidad de... al conocimiento. Aquí sí. Sí. Es como... Este que dice que no aprovechan su conocimiento. Sí. Se refiere al conocimiento de la realidad, digamos. Sí. Pero en Jepla, por ejemplo, podrían ser... ¿Pero quién? Los teólogos, ¿no? Por decir algo. O gente especialista en estos temas. No, puede ser que no. Hay gente que les... que estudiaría, que puede... Los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos conocían perfectamente la ley, pero no las aprovechaban. Por eso Jesús decía, haced lo que os digan, no los imitéis a ellos. Sí, hay expertos. Habría expertos en temas como esto, sí, sí. Expertos que tienen expertise, pero no lo quieren, hay algo que no captan, pero lo conocen, o sea, lo conocen de memoria en la mente. Es intelectual, ¿no? Es que... Sí, pero fíjate, sí, tú, pero eso se da. Sí, pero eso no es lo que te transforma. No, ya lo dices, no transforma. Lo que pasa que sí. Señala, esto pasa, y pero con la virtud que el que escucha a ese le puede transformar. No, porque lo recibe de otra manera. Sí. Está llevando la camisa de José. Y no lo huele. En cambio, su padre, desde yo que sé dónde, lo huele. ¿Jacob es el padre de José? Sí. Y sabe Jacob, sí.
Y entonces hace la comparación de que, aunque sea una persona, o sea, se representa que las personas de conocimiento son las que más tendrían que serlo, que amarlo. Pues dice, aunque sea una persona vulgar, puede percibir este conocimiento. Sí, sí, sí. Porque la camisa en su mano es prestada, como una esclava. O sea, es decir, los que tienen conocimiento como van como predicando, ¿no? Sí. Pero solo es como que llevan la camisa prestada, solo está en función, no le sirve de nada. Está en sus manos solo a causa del comprador. De, ¿no? Pero claro, entre los compradores puede haber alguien que huela esto. Sí, sí. Aquí el ejemplo que pone Nada Mojigato es de el tratador de esclavos. Sí. Pasan por su mano, pero él no las disfruta. No. Es un poco como que la sabiduría no es el conocimiento intelectual, no, sino que no. La sabiduría sería, puede ser una persona que intelectualmente no, no se haya desarrollado mucho, en cambio puede captar, sí, es lo que otro dice, sí, intelectualmente, sí, desde la sabiduría, dijera, sí, sí, más o menos. Sí, sí, eso, sí. ¿No? Pero el que solo era intelectual ha hecho un servicio. Sí, claro. Sí, sí, sí. Aunque sí, ha pasado con sus manos y no haya transmitido, a haya aprovechado. A costa suya. Sí, sí. Aunque no le haya aprovechado. ¿Por qué a costa suya? Porque no sí, aprovecha. Porque ha hecho un servicio que él no se ha sido, ha sido capaz de hacer solo a sí mismo. Mira. Pues mira, pero claro. El que sí que lo aprovecha no es responsable de que él... De que el que lo transmite. No, no, no es responsable, pero... No es que sea es... costa suya. No, no costa del que le escucha, sino del propio intelectual. Sí, 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 pero que no es que el que escucha se aproveche. No, ah, no, por no, esto, no se aprovecha, pero... No pero, es a costa. Pero, bueno, a costa... Sirve, o sea, a pesar de, digamos, a pesar sirve, de que... Sirve a otros y no se sirve a sí mismo. Exacto. Pero a lo mejor es porque no tiene el privilegio. Sí, sí, sí. Y lo dirá más adelante. Lo volverá a decir. Buscan el saber. Porque da prestigio, por lo que sea. Pero no... Es una cuestión de actitud, digamos. No, no buscan el sapere, el gustarlo. ¿Me vas a decir algo? No. Y eso del amor, el amor que pone, lo tienen en la memoria pero no lo aman. Y antes también lo ha dicho, que tú has dicho, el hambre es lo que claro, se hace, pero el hambre de amor, ¿no? O sea, que, sí, que el amor es lo sí, importante. Sí, sí. No mal aquello. Sí. Sí, pero claro, el hambre es un amor. Sí. Es amor. Sí. Sí, sí. El amor es la vianda. Sí, sí que es un amor, porque a pesar de que en... No queda saciado, aquello se mantiene y en este sentido podríamos hablar de amor, de una constante que está allá. Es que no puede quedar nunca saciado, porque no tiene fin. Por lo tanto, tener hambre es la garantía de que vas tirando, tirando, tirando. ¿Y por qué le llamamos amor? ¿Al hambre? Sí. Hombre, porque... Si tú tienes hambre es porque quieres comerte algo. Ah, ya está como diciendo sí. Entonces continúa diciendo... La dispensa de Dios es el don de la porción asignada. O sea, es como que en este caso Dios te da una porción. La porción de una persona no tiene acceso a otra. O sea, es como que Dios va repartiendo, ¿no? Sí, lo que le pasa a José, pues ahí a Jacob no le pasa a los hermanos de... Sí. Además, otra cosa, y es que... La dispensa de Dios, la dispensa vol dir lo que él te da. Reparte, no, sí. No, de lo que te libra. No, es que no, dispensa, no, 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 no. Lo que te doy. Sí. Además que lo que uno vive... No lo puede transmitir a otro, no puede comunicarlo. Sí, claro, porque sí. Porque es de lo que es no hablable, es de lo inefable. Sí. Claro. Sí. Ahora digo, una fantasía buena es el jardín del paraíso del hombre bendito. Y una fea descarría al no bendecido y lo lleva a la perdición.
El Señor que convierte una fantasía en jardín y otra en infierno. El Señor es el que convierte una fantasía en jardín y otra en infierno, en lugar de fundición o tormento. ¿Quién salvo él conoce el camino a sus rosaleras? ¿Y quién salvo él conoce el camino a sus calderas? Sí. Bueno, aquí yo creo que va a hablar bastante rato sobre una manera de predestinación de, o de destino. ¿Tú lo recibes o no lo recibes? Sí. Y tú puedes tener, estar en el paraíso, que tu vida sea el paraíso, o puede ser que tu vida sea el infierno. Sí. ¿Vale? Y esto, digo, dice, esto es un don, o te toca o no te toca, o te toca una cosa o te toca la otra. De momento sí. Sí, o sea, no escogemos. Te toca una porción asignada. Es lo que está diciendo, a ver, te toca una porción asignada. ¿Quién salvo él conoce el camino que lleva a la fantasía buena, digamos? ¿Y quién salvo él conoce también el camino? ¿Qué os parece que significa fantasía aquí? Lo que la construcción, ¿no? Dimensión relativa. Una especie de proyecto, sí, expectativa, ¿no? Proyecto. Mm. Mm. Sí, o como vives la vida, ¿no? Sí. Hay quien vive eso en un paraíso y hay quien estando, como digo, al final de la historia, estando en el mismo sitio, uno ve un paraíso y el otro ve un infierno. ¿Quién salvo él conoce el camino? Bueno, parece que está diciendo, tú no sabes. No. El ego no puede. No puede. Tú no lo sabes cómo llegar o al paraíso o al infierno. No lo sabes. No puedes, no. Entonces ¿quién reconoce? Es la dimensión absoluta. Sí, en uno mismo. Dimensión absoluta reconoce. No, bueno. Ja em posaré això. El que faig el jardí. Sí, això passa que el pinganillo no, però jo... Sí, va bé així. Si no et molesta... No em molesta, no, però vull dir... Però si vull, per facilitar-ho, un poc... No, però que sí... Sí, sí que porta el pinganillo, diu. Vale, doncs, què anaves a dir? Que estaves dient... Estava dient... Que el ego no sabe, quien reconoce no, claro. Es la dimensión absoluta. Claro, claro. Quien reconoce que el portaviandas de José tiene pan, no es el ego, claro. Sino lo que no es el ego, que es lo, que, lo reconocido. Centinela del corazón, cuando hace la ronda, no ve de qué rincón del alma viene la fantasía. Si viera su lugar de origen, maniobraría para impedir el camino a toda fantasía desgarrada. Vendría dicho, el ego no pot saber el camí, diguéssim, aquest que conduz a les rosaleres o les calderes. Diu, si ho sapigués, ja aniria per on li convé, que és el de les rosaleres, quines ganes d'anar a patir, no? Si ho sapigués. Diu, pero ¿cómo alcanzará este lugar el pie del explorador? Pues es la torre de vigía y la fortaleza en la montaña de la no existencia. Ah, esto es estupendo. Ya. ¿Cómo alcanzar el lugar? Con fer peu en un lloc que... I llavors diu, es la torre de vigía y la fortaleza en la montaña de la no existencia. És a dir, no és en el ego, precisament, és totalment al contrari. Cuando no hi ha ego, és... És que no puguis veure. Clar, el pie de l'explorador ha de fer peu allà, en la no existència. Ese és el centinela del corazón. Ah, el què? Ese, que està aquí. El explorador. El vigía des de la muntanya de la no existència. Però el centinela no ve de què rincón de l'alma viene la fantasia, sinó ja no sabria ell i maniobraria. Bueno, no lo ve, pero después lo ve. Si viera su lugar de origen, ¿cómo alcanzará ese lugar al pie del explorador? Y te dice, ¿cómo? Pues no lo ve, pero después lo ve, porque
se sube a la muntanya de la no existència. I des d'allà ho veus. Claro, a lo mejor está diciendo. O sea, que dice que ese lugar es la torre de vigía y la fortaleza en la montaña de la no existencia. Sí. ¿Eso dice? Sí. Pero, a ver, ¿qué, a dónde apunta? ¿Qué está apuntando? Que si tú te, si tú te colocas, o si te sitúas en la montaña de la no existencia, sí, es decir, en la no forma, sí, ¿vale? ¿Qué te pasa? Cuando estás allá, ¿qué, respecto a la fantasía, qué es lo que pasa? Que ves el origen de la fantasía, que luego adquieres lucidez, sí, para saber qué tipo de fantasía te has creado. Sí, sí, que te has hecho un proyecto de vida. ¿De dónde ha salido ese proyecto de vida? ¿De qué deseo y de qué expectativa? Y que sabes que va errado. Vale, entonces, él ha dicho, Dios es el que te da una fantasía, el que te permite una fantasía o la otra, ¿no? Eso está, ha dicho antes. Solo él sabe cómo se despliega cada una de estas fantasías, pero tú la posibilidad que tienes es situarte en la no existencia y desde allí verás qué tipo de fantasía tienes. Claro, es que el yo crea la fantasía. Yo creo la fantasía y para ver de dónde sale, de dónde va, te has de situar en el yo muerto. En la lucidez que hay en la montaña cuando el yo se ha muerto. ¿No? Sí, pues ahora. Yo como no sé si te entiendo. Yo crea la fantasía, yo, sí, el ego. El ego, sí, tu fas un projecte de vida, te fas un projecte de vida. Que, i pot ser descabellat, però tu penses que allà obtindràs la felicitat i no sé què, fas d'això. I per a saber si és una fantasia, és un projecte bueno o és de garbada, ell te dice, súbete a la montaña de la no existencia. Lo ha creado yo. Muérete y lo verás. El único vigía que puede decirte hacia dónde va tu fantasía es salirte del que crea la fantasía. Y salirte porque reconoces su no existencia. Dice con esta imagen, pero el contenido es duro. En definitiva, también es don que sepas, seas capaz de subirte a la montaña de la no existencia. Entonces continúa diciendo, aférrate ciegamente a la falda de su gracia. Esta es la toma de posesión del ciego, oh rey. Su falda es su mandato y petición, afortunado aquel para quien la piedad es su alma. Vamos a ver. O sea, estamos diciendo que en principio si no te subes a la montaña esta del no yo, tú estás allá en un mare magnum que no sabes bien si estás a la derecha o a la izquierda. A mí parece que me estoy diciendo, vale, oye, si estás en esta situación, aférrate ciegamente a quién, a su mandato y a su petición. O sea, que en esa ofuscación que
no puedes, no te permite ver qué tipo de fantasía tienes para subirte a la montaña de la vida. Para subirte, como tú estás de momento inhabilitado, ciego. Exacto, ciego, sí. Te dice, pues oye, agárrate al mandato y a la petición. Y eso te lo permitirá, te permitirá subir. Y por eso acaba diciendo, afortunado aquel para quien la piedad es su alma. Es decir, que aún tiene esta posibilidad de agarrarse al mandato, claro, en este caso sería religioso. Bueno, son consejos y mandatos para acertar en la vía. Sí, pero sí, como lo entiendo yo, estamos hablando a musulmanes, es como si dije, oye, tú musulmán, si tienes un caos, no puedes subirte a la montaña de la no existencia, pues oye, agárrate al mandato y a la petición, ¿no? Es decir, al Corán, a lo que está expresado en el Corán, ¿no? Sí. Quien en cristiano sería, oye, pues léete el Evangelio, agárrate el Evangelio y tira millas para allá, ¿no? Ahora, en nuestra situación, donde, ¿a qué te agarras? Puesto que esta situación de afortunado aquel para quien la piedad es su alma, ahora mismo, sin creencias, esta situación es difícil. No, porque... Tú, por el párrafo anterior, te puedes dar cuenta que tú no puedes conseguirte ojos para ver, ni una nariz que huela el perfume, que eso te lo tienen que dar. Y dice, no te desesperes, cógete a la falda, cógete a la falda y tendrás salida, probablemente tendrás salida. O sea que no, antes queda como... taponado, sí, y aquí le dice no. Pero, para nosotros, ¿qué sería? ¿Qué es lo que supongo en nuestras palabras? Este, aférrate ciegamente a la falda de su gracia, o sea, ¿él qué sería? Pues tú sabes perfectamente que por más esfuerzos que haces, los esfuerzos no te van a llevar a apreciar la belleza, por ejemplo, ni los esfuerzos te van a llevar a ver en el rostro de una persona eso absoluto, que es lo que es. Tú y yo, veos que no te sales de allá, ¿no? Entonces, bueno, tú no te desesperes y entrégate a eso y confía en eso que tú eres incapaz de ver, porque te sacará. Claro, pero, de acuerdo, está bien. Para los... Tú no eres capaz de apreciar la buena música. Bueno, y eso o se te da o no se te da. No desesperes y entrégate a la buena música, viene a decir. Y eso, pues, sí, te ha llegado. Como que haces confianza... Como un sec fa confianza, se agarra donde sí, puede, digamos, sí, ¿no? Sí. Tal como el ciego, porque estamos ciegos, no podemos, aférrate. Porque dice. Aférrate donde puedas. A la falda de su gracia. A pesar de que no la has recibido, tú ponte en plan pedigüeño, agarrado a la falda de su gracia. Y en este caso, para nosotros, agárrate a la falda de lo real. Sabiendo que tarde o temprano, como dirá más adelante, hay una esperanza, ¿no? De que... Y además es que no tienes otra salida. Sí, es lo que siempre dices, ¿no? Que por más esfuerzos que siempre hagas, es una gracia. Sí. Es un don, sí. Es un don. Pero digo, bienaventurado para quien la piedad es su alma. O sea, quien está, quien hace tanta confianza que es como devoción cogida allá, ¿no? Sí. Es como quien intenta ver y no ve. Él dice, intenta que si tú intentas de todo corazón y constituido por el intento es tu alma, acabarás por ver. Sí.
acabarás por acertar. Es bonito y realista. Y aquí ahora describe las dos, o las rosaledas o el tormento, ¿no? Están uno al lado de otro. El bendito se encuentra en praderas y arroyos, mientras que el otro está junto a él atormentado. Y uno se asombra de ver al otro y dice, ¿de dónde sale el deleite de este hombre? Y dice, no, estoy yo atormentado, ¿cómo es que está tan contento? Y el otro se sorprende y pregunta, ¿en qué cárcel está este hombre? ¿Por qué está sediento si aquí hay fuentes? ¿Por qué estás pálido? ¿Aquí hay remedios? Pero le digo, escucha, vecino, digo, ven, ven. Y el otro responde, ay, alma, no puedo ir. Eso también es muy real, no, no, es tremendo. Es tremendo. No, es que no quieras, que no puedo. Es tremendo, es parte que no puedo ir, ¿eh? Y está sufriendo, el otro está... Y está viendo que el otro está bien, no, digamos, sí, no sí. Puedo. Es que es tremendo, ver la incapacidad. Es muy, muy, muy frecuente. Muy, muy real. Muy frecuente. Y muy terrible, ¿eh? Es muy frecuente que tú ves al otro y dices, ¿cómo es que este...? Y yo no. Y el otro al inverso, y ¿cómo es que este tío no se entera? Que no lo veis, que no lo veis. Claro, pues no puedo, dice, ven, ven. No puedo. Ay, de mí, no puedo ir. Porque no tiene el don. Pues sí. Sí. Pero no. Es como, como si tuviera cataratas en los ojos y no puede. Por mucho que se entregue y se esfuerce, puede que pase eso. Puede que salga o puede que no salga. Al final, él va dando, o sea, se pone realista, pero le da... Vaya, va dando puertas abiertas. Ahora, acá, como cogerse a la falda de la gracia... Son cosas sutiles. Siempre las puertas están abiertas. Lo que pasa es que, como los dibujos de Tom y Jerry, ¡bum! ¡Topa contra la pared! En vez porque, de la puerta. Porque el gato le ha corrido la puerta. Topa contra la pared. No, y no puede pasar. Salida hay. Lo que... No puede verla. ¿Y por qué? ¿Qué significaría con eso de la gracia? Bueno, pues que algunos tienen la facultad y otros no tienen la facultad, pero a pesar de todo, esa facultad se la hace uno también. No, no solo el regalo, sino que también se la hace. Si uno tiene unos intereses muy, muy crasos, lo sutil se le escapa. Hay personas que en su vida todos son problemas, todos son desgracias, todos son... Y a lo mejor, de al lado de mí, piensa, oye, qué bien vive, porque tiene dinero, y en cambio aquel, pues, es un desgraciado. En su vida todos son desgracias, y pasa. Y no puedes hacer nada. Sí, pero de alguna manera, lo que uno cosecha en la vejez, se lo ha sembrado, por decirlo. Sí, va con buena fe, van sufriendo, se acostumbran a sufrir, a verlo todo como un problema, a verlo todo... Y detrás de un problema viene otro, se ha solucionado, viene otro. Yo qué sé, una enfermedad, pues está... Acá, le llama así, bueno, pero es que ahora tengo esto, no, pero es que ahora tengo lo demás. Bueno, pero estos son errores. Sí. Estos y tú ves que van sufriendo y no puedes hacer nada. Estos son errores que se van acumulando hasta un punto que estás vallado. Sí. Pero aquí, de hecho, dice un poco lo que en otras ocasiones nos has dicho y comentado, de que tú inténtalo. Eso no quiere decir que lo consigas, pero si no lo intentas, difícilmente lo conseguirás. ¿Sería eso? Sí. Y el bendito es el que lo intenta y lo consigue, digamos. Que uno no puede conseguir nada. Es que... ver claramente que tú no puedes ir, vienes de fuera, que te vendrá, pero, tú tienes que poner. Pero si ya no pones que tú puedes conseguir, no, yo no puedo conseguir esto, pero te tiene que venir. Quizá es esta insistencia en entenderlo, pero sabiendo que tú no eres nadie. Bueno, sí, es como que la historieta, no sé si lo recordáis, del Evangelio del
el señor inoportuno, que tenía una necesidad y llamaba a la puerta del amigo que estaba durmiendo, y decía, dame no sé qué, no me acuerdo qué era. Y el otro decía, hombre, no puede ser, insiste, al final dice, vaya pesado, tómalo. Sí, por la insistencia, sí. Es una manera de expresar la misma idea. Y cuando dice afortunado aquel para quien la piedad es su alma, esa piedad la ha conseguido él, es un don, es esto que decías antes, que uno la va a ejercitar. Las dos cosas. Las dos cosas. Se la ha currado y no basta con currárselo, sino que también se lo han dado. Pero esto ocurre en muchos ámbitos de la vida humana. Tú puedes intentar ser un buen músico, pero si la chispa no te la puedes currar. Y lo mismo un buen teórico, un buen científico, tú puedes hacer leer mucho, estudiar mucho y no tener chispa de creatividad. Una cosa que nos preguntábamos respecto a esto, no puedo ir, como que es un don, y bueno, en este punto, ¿dónde está la culpa? Aquí hay un reconocimiento de que a mí no se me ha dado y me fastidio, y también ahora ya es tarde. O sea, tú vas viviendo de una manera, llega un momento en que tus ojos se atrofian, ya no, ya es tarde, ya no puedes. Eso está así, ¿eh? Pero ya vas perdiendo, sí. Porque lo del Castaneda, no atrapas tu centímetro de suerte y se te escapa la vía. Después vuelves a atraparla, escapa más. Al final ya la has perdido. Ya no hay remedio. O lo que habíamos comentado también a partir de este autor. Ahora se me ha ido. ¿Del Castaneda? Sí. El centímetro cúbico de suerte en atrapar. Bueno, se me ha ido yo. Sí. Porque durante la vida tú vas tomando decisiones, y entonces de dos caminos escoges uno, y al final te desvías tanto que no puedes. No puedes. En esto estaría la culpa. Bueno, así, ahora sí. Está que la chispa te ha de venir de fuera. La chispa, bueno, de fuera. De dentro, ¿no? De hecho, viene de dentro. Tú tienes que tener un historial, una actitud que pongas la paja para que la chispa la encienda. Si tú no tienes el hábito de estar vigilando la chispa y tener la paja a mano, pues no se te va a encender el fuego. Ya no podrás. Te encierras como en un destino irremediable. Pero para eso hay que ver la chispa. Para eso hay que ver la chispa. Porque si no la ves, no vas a poner la paja. Sí, verla o estar. Y la ves si estás vigilando. Sí, sí, estás atento. Esto es como cuando estás en el cielo mirando a ver si pasa una estrella fugaz. Pues estar atento, si no, no la ves. Pasa y no te enteras. Pero el que está. En la cárcel esta que está todo lo mal, ¿cómo puede estar vigilante de una cosa que no sabe? Sí, que no sabe que existe. Si ya está metido en la cárcel, mal asunto. Vale. Pero no, aquí te está diciendo un camino para no llegar a estar encarcelado. Es lo de las vírgenes prudentes, ¿no? Sí, también, sí. Exacto. Sí. Sí. Vale, vamos por la otra historieta. Historia del emir y de su esclavo, a quien le gustaba mucho la plegaria ritual y se deleitaba en ella y en la comunión con Dios. Al amanecer, el emir quería un baño caliente y gritó:
Sukur, levántate. Pídele al Tun el barreño, la toalla y la arcilla para que podamos ir a los baños. O indispensable. Al instante, Sukur cogió el barreño y una toalla fina y salieron juntos. En el camino había una mezquita y Sukur oyó la llamada pública a la oración. Sukur era muy devoto de la plegaria ritual. Dijo, oh mi emir, bondadoso amo, espera pacientemente en este banco un rato para que pueda rezar las oraciones obligatorias y recite la sura que empieza con Lam Yakun. El imán y los fieles salieron, habiendo terminado sus rezos y letanías, mas Sukur permaneció allí hasta casi el mediodía. El emir esperó un tiempo y luego dijo, oh Sukur, ¿por qué no sales? Respondió, este ingenioso no me deja, ten paciencia. Mira, ya voy, oh luz de mis ojos, no me desentiendo, pues estás en mi oído. 7 veces fue paciente y después gritó, hasta que se desesperó con su informalidad. La respuesta siempre era, no me dejas salir todavía, oh reverenciado amo. Replicó, pero si no queda nadie en la mezquita, ¿quién te lo impide? ¿Quién te mantiene ahí sentado? Sukur contestó, el que te ha encadenado ahí fuera, me ha encadenado dentro. El que no te deja entrar, no me permite salir. El que no te admite que dirijas los pies en esta dirección, ha trabado los pies de este esclavo en esta dirección. El mar no deja que salgan los peces. El mar no permite que entren las criaturas terrestres. El agua es el hogar original del pez y los animales son de la tierra. Las artimañas y tretas no sirven de nada. Fuerte es el candado del destino divino. Y quien lo abre es Dios. Aférrate a la resignación y a la quiescencia. Aunque los átomos uno por uno se convirtieran en llaves, solo la divina majestad lo abrirá. Cuando olvides tu propia estratagema, obtendrás joven feliz fortuna de tu guía espiritual. Cuando te olvidas de ti, Dios te recuerda. Cuando seas esclavo de Él, serás libre. Todo esto lo dice el esclavo, esto último. Sí. Bueno, es un ensayamiento, sí. Bueno, la primera parte ya se entiende bien, ¿no? El que te ha encadenado ahí fuera es el que me ha encadenado dentro. Es lo mismo, ¿no? Pues es curioso que es con, bueno, vale, la dimensión absoluta lo atrapa y al otro no se entera y no puede... Lo que no puede salir, el otro no puede entrar, ¿no? Sí. O sea, que lo que te pasa por delante no lo hueles o te enamora y te vas. Pues es esto. El que no te deja entrar no me permite salir. Pero lo presenta siempre como que yo no puedo hacer nada. No soy libre de hacer lo que quiera. Es como un destino. Porque digo, aunque al final dice... Aunque los átomos uno por uno se convirtieran en llaves, ¿no?, para abrir el candado, solo la divina majestad lo abrirá. Cuando olvides tu propia estratagema, es decir, cuando te vayas a la montaña del no yo, obtendrás la fortuna de tu guía espiritual. Y cuando te olvidas de ti, la dimensión absoluta es cuando no sura. Cuando seas esclavo de él, serás libre. Por ejemplo, quien es capaz de ver la dimensión absoluta en lo relativo, en las cosas, queda atrapado y no puede volver a la dimensión relativa. Comprende qué es lo real de lo real y lo otro comprende que parece real pero no lo es. Por tanto, entra pero no puede salir. Al revés, el que da por real la dimensión relativa y lo otro ni lo huele o dice, bueno, esto son ensoñaciones, mitos, cuentos, pues no puede entrar. Pero da una... Esto es así, ¿no? Y solo Dios lo abre. O sea, solo Dios permite que de estar en una situación puedas cambiar. Es decir, solo la dimensión absoluta puedes agarrarte. De acuerdo. Pero es bonito el camino que da para mí. Aférrate a la resignación y a la quiescencia. Es decir,
pienso yo, lo está diciendo para el pobre desgraciado que, oye, que no, ¿no? O incluso el que sí que ve, pero claro, ve hasta cierto grado y ahí ve un ángulo de 30 grados, pero no ve los 360, ¿no? Esto puede darse. Entonces él dice, para salir de esta situación, resignación y aceptación, ¿no? Y abandona el intento desde el yo de cambiar la situación. Y sí es verdad que de alguna manera te está diciendo, si tú ves tu cortedad y que tus capacidades son muy limitadas y por tanto ves solo 30 grados y no ves los 360, aceptar eso de alguna manera es estar confiando que será la dimensión absoluta quien te vas a sacar de esta situación, que no eres... Para mí es majo, no sé acertar en qué es lo... Es como si dijera, para tú entrar en la dimensión absoluta, tus estratagemas no valen para nada. Las estratagemas que tú, fulanito de tal, puedes hacer, que todas están estructuradas desde el deseo, las expectativas y los temores, no vas a entrar en la absoluta gratuidad. Ha de ser la gratuidad el que te abra las puertas. Por tanto, resígnate. Y confía. Sí, confía en lo que tienes y a... No penses mai que tu faràs res. I confia, i mentrestant busca. Sí, és que la confiança o l'acceptació és com un deixar-se... Sí. Rompes el cascarón, perquè el cascarón és el decirte yo, si yo me empeño, puedo. No. ¿No? Esto hace clac, te encierra más. Sí, por eso dice la aquiescencia. Reconócelo, acéptalo, reconócelo. Sí, y confía. Sí. Y la última frase, cuando te olvidas de ti, Dios te recuerda. Siendo esclavo serás libre. Sí. Serás esclavo de él, serás libre. Es el mismo final que el de súbete a la montaña de la no existencia. Sí, sí. Tampoco dice reconoce tu impotencia y confía. Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. No luches contra tu... Que lo que puguis pensar no va. Sí, no, perquè lluitar és una estratègia. No existeixis aquí. En cas, insisteix en confiar, a esperar i anar remenant per veure el que passa. O sigui, no sortir d'aquí, de dir, pues ja no m'ho oblido de tot, i no, en cas, continua treballant-hi. I aleshores potser arribarà un moment que t'aclarirà una mica. T'aclarirà la llengua de l'imperi. De totes maneres, fíjate. Que está mal. Sí, como antes ha dicho, tu resignación es de alguna manera quédate con hambre, ¿no? Sí, siguiendo con la imagen de antes, no es querer resolver el hambre, sino te quedas colgado. Sin busques la autosatisfacción. Sí, es decir, no. Los textos estos se están moviendo entre dos extremos. No hay nada que hacer, y puedes hacer. Sí. Y tú insistes. Sí. Y puedes hacer. Esto es don, y por tanto no te perres porque es don, pero es un don que según la actitud que tú tengas, puedes recibirlo o puedes llamarlo
pero los dos elementos están presentes. Sí, pero sí. La acción que la acción es siempre muy, 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 muy especial, porque no, no dice arremángate y no. Darte contra la pared, sino mantente en el hambre, resignación, acéptalo, confía, es... Pero siempre queda la cuestión aquella de que uno dice, ¿y este cómo es que no lo ve? Y el otro, sí, ven, ¿no? ¿Cómo es que no lo ve? Y el otro, ¿cómo es que este tío ve y yo no puedo ver? Siempre hay ese punto que... Si lo miras en la práctica de la vida de los humanos, ves que hay algunos que se les da y otros que no se les da. Y no puedes forzar la situación. No. Y quien, a quien se les da, no puedes decir, ha sido un pobre regalo. No, él ha puesto. También. Él ha puesto allí. De alguna manera, ha puesto. Sí. Y el que no lo ve, no ha puesto. Quizá no es culpa suya. Quizá es de sus padres, sí, sí, sí. Pero bueno, es así. ¿Vamos a hacer uno más? Sí. Sí. De cómo los profetas perdieron la esperanza de ser aceptados y aprobados por los incrédulos, como ha dicho Dios, hasta que los mensajeros desesperaron. Los profetas se dijeron, ¿cuánto tiempo seguiremos exhortando y aconsejando a este y a aquel? ¿Cuánto tiempo seguiremos golpeando equivocadamente un trozo de hierro frío? ¿Hasta cuándo respiraremos en una jaula? El movimiento de los seres creados viene del destino y designio divinos. Lo afilado de los dientes viene del ardor hambriento del estómago. La primera alma empuja a la segunda. El pez huele mal por la cabeza, no por la cola. Pero aún reconociendo esto, sigue adelante como una flecha, pues Dios ha dicho, entregad el mensaje divino, no hay escapatoria. No sabes cuál de los dos eres. Esfuérzate para que puedas discernir qué eres. Cuando embarcas un cargamento en una nave, lo haces basándote en la confianza, porque no sabes cuál de los dos eres, si te ahogarás en el viaje o te salvarás. Si dices, hasta que no sepa cuál soy, no me apresuraré a embarcarme en barcos y océano. En este viaje me salvaré o me ahogaré. Revélame de qué lado estoy. No iniciaré el viaje con dudas y vanas esperanzas como otros. Entonces no comerciarás, porque el secreto de ambos aspectos está en lo invisible. El mercader de disposición tímida y espíritu frágil ni gana ni pierde en su búsqueda. Incluso tiene pérdidas, pues queda privado de fortuna y es despreciable. Solo el que come llamas, o es ardiente en la búsqueda, encontrará la luz. Puesto que todos los asuntos giran sobre la esperanza, el de la religión es el más digno de inspirar esperanza, ya que por medio de ella puedes lograr la salvación. Aquí no se puede llamar a la puerta importunando. Nada se permite más que la esperanza. Dios sabe mejor el camino correcto. Bueno, aquí Dona ya la esperanza. ¿No? El profeta se queja, bueno, que hay que arriesgarse, vaya. Si no te arriesgas, ¿cómo es el yo? Sí, o sea, es lo que hemos dicho todo el rato, ¿no? Hay que claro, es que yo si no sé si eso me va a salir bien, no, no me arriesgo. Sí, claro, que no entiendo. Es el origen de todos los fracasos. No mojarse. Claro. La primera parte está, es cuestión de ver la conexión que hay de la primera parte con la segunda parte. A ver, la primera era que los profetas se quejan. Colín, se quejan, sí, de que aquí estamos trabajando y es con picaferrufre, sí, ¿no? Sí, no, sí. No hay nada que hacer. Y la respuesta de él es, insiste. Bueno, hay una sí, reflexión, adelante, hay un destino. Fecha. Hay un destino divino y eso es inevitable. Y además el segundo argumento. Entrégate el mensaje. Sí, sí. ¿Mm? Ah, sí. Entrégate el mensaje. Sí.
Sigue adelante con una flecha. Sí, pues Dios ha dicho, entregad el mensaje. Es decir, no hay escapatoria, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Tienes que hacerlo. Tú no puedes escaparte de estar golpeando el hierro frío. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y llavors ara diu, no sabes cuál de los dos eres, o sea, bueno, como está hablando de siempre de dos extremos, ¿no? Si sabes o no sabes, no sabes quién, no sabes cuál de los dos eres, esfuérzate para que puedas discernir qué eres. Y ahora fa la comparanza en que cuando cargas una nave y no sé qué, lo haces basándote en la confianza de que todo irá bien y que llegará a buen puerto, que podrás comerciar o en fin, ¿no? Que no, la nave no naufragará, entonces, pero claro, si empiezas a pensar, uy, no haré esto porque claro, puede pasar. Y si voy adelante, no sé qué, no harás nunca nada. Tienes que arriesgarte, pero con confianza. Esto se lo está diciendo de alguna manera a los profetas también. Tú golpea en el hierro que ya veremos qué pasa. Sí. Sí, por tanto, aunque él está por la... O sea, ve claramente el destino divino en las cosas, a pesar de eso, siempre hay una puerta abierta. Tú a picar hierro que no sabes al final cómo va a terminar esto. Secreto que está invisible. Solo el que come llamas encontrará la luz, ¿eh? O sea, solo el que es ardiente en la búsqueda. El atrevimiento, el arriesgarse, es un elemento esencial del camino. Esto pasa en todo. Y claro, arriesgarse es comer llamas para poder tener luz. Claro, lo que tú ves, comer llamas no está conectado inmediatamente en tener luz, pero tienes que hacerlo. Comer llamas, es muy gráfico eso, ¿eh? Pero solo encontrarás la luz si te quemas. La imagen del comerciante no es una disposición tímida y espíritu frágil. Ni pierde ni gana en la búsqueda. Bueno, no hace negocios, no. Incluso tiene pérdidas, digo. Más adelante va enradera. Pues queda privado de fortuna. Y esto es despreciable. Y eso de que el secreto de ambos aspectos está en lo invisible, en lo que no puedes prever. Sí, claro, porque tú qué sabes si vas a tener un asalto de los piratas al barco. Dice, y al final, puesto que todos los asuntos giran sobre la esperanza, en el caso de la religión, muchísimo más. Sí. Y tal. Ya que por medio de ella puedes lograr la salvación. Mira, en el otro puedes ser rico o pobre, ¿no? Ganar o perder. Pero aquí puedes ganar la salvación. Entonces, la última frase que digo. Aquí no se puede llamar a la puerta, importunando. Nada se permite más que la esperanza. La segunda parte está bien porque te vuelve a dejar en la pura sutilidad, ¿no? Con el hambre, con el aroma, y allá te quedas. Pero, ¿qué es cuando dice no se puede llamar a la puerta importunando? No confíes en eso. ¿En qué? En que llamando te abrirán. Que te abrirán. Sí, que alguien te solucione el problema. No confíes en tu esfuerzo en insistir y insistir, sino más bien confía en la esperanza. En mantenerte en la esperanza, sí. Sí. Mantenerse en la esperanza es... No en seguridades tampoco, no, porque es una esperanza. No, claro. Aquí habría que poner con letras de oro el mercader de disposición tímida de espíritu frágil ni gana ni pierde en su búsqueda.
que no se arriesga no, no pisca. Quien arriesga no pisca. Eso es en catalán. Sí, sí. Que en este negocio, en el negocio de la religión, digo él, el que va por camino seguro no tiene nada que hacer. Hay que arriesgarse. ¿Y por qué esto? Porque evidentemente has de entrar en un camino que no es camino. Y que nada te puede asegurar que tu camino es el bueno. Ni tienes criterios ni nada. Es el perfume el que te lleva y el perfume no lo puedes encajonar, no puede darte garantías. Por tanto, el camino espiritual, como diría yo que el intelectual, si no, o el artístico, si no estás dispuesto a entrar por caminos que antes no has entrado o nadie ha entrado, no harás nada. Hay que meterse por caminos ignotos. Y no es extraño, ¿por qué son ignotos? Porque es el innombrable, el inobjetivable. Tú tienes que arriesgarte arriesgar un bicho que todo tiene que objetivarlo, acotarlo, tenerlo donde ha de agarrarte, tienes que entrar en un terreno que no tiene ni norte, ni sur, ni arriba, ni abajo, ni sabes qué está buscando. Algo que puede ayudar en esa búsqueda, o sea, el aroma. Para que no te pierdas. El aroma. El aroma. Si tienes nariz, sí, ¿no? El aroma, si tú has ejercitado tu nariz. Pero incluso en el aroma hay un riesgo y hay una esperanza. Porque acá, aroma. ¿Y qué será bien? ¿Estaré oliendo lo que toca? No, si es claro. No sabes. No sabes. Y incluso esa idea de que es tan, tan poética, ¿no? De guiarse por el aroma, pero también es un riesgo, porque no, caramba, a saber si era esto. Es un decir, otra cosa. No, ya. Es que el entorno no reconoce ese aroma. La mayoría de las personas no reconocen a eso sutil. No reconocen. En cambio, y claro, a ti te parece que reconoces el aroma que te exige meterte en un lugar que no hay puntos de referencia. Bueno, y claro, tienes que atreverte. Porque nadie te da garantía, ni eso tampoco. Porque como no es objetivable, no te puedes agarrar a nada. Claro, y al decir tú ni eso te da garantía, ni ese mismo aroma te da garantía, sería cuando dices aquí no se puede llamar a la puerta importunando, no hay posibilidad de resolver esta situación. Una cosa, ¿no? Sí, tienes que pasar por aquí. Claro, tienes que meterte en un terreno donde no hay nada. Por los criterios de un bicho. No hay nada. Que por un lado te dice, tú no puedes, esto es un don, Dios reparte suertes, para entendernos. ¿Sí? Y por el otro, solo está permitida la esperanza. Son los dos extremos, ¿eh? Y bueno, pues así, a picar hierro y solo está permitida la esperanza. Pero la desesperanza no. Decir que eso de la esperanza que no... Que cuando hacíamos silencio los de Jnana Yoga, recuerdo que habíamos comentado un poema, igual lo entendí mal, pero recuerdo que nos decías que no había que esperar nada, que no teníamos que esperar nada. Bueno, tienes que trabajar con tu cabeza sin esperar que nadie te resuelva nada. Claro. Tienes que resolver. Pues esperar. En el caso de Jnana Yoga está diciendo, tú tienes que vas por este camino, que es el camino de todos. Es un camino calentito hasta cierto punto y tienes que reflexionar para decir, esto no es lo que es, me tengo que meter aquí en este arriesgado, y en el trabajo que tienes que hacer aquí no esperes que nadie te lo haga, tienes que hacerlo tú. Sí, ¿vale? Ya, pero aquí te dicen que lo,
que lo único que se permite es la esperanza. Cuando bueno, porque... La confianza. Que, sí, porque más que esperanza. Tú descubres, razonando, descubres que nada es lo que parece ser. Y esperas poder un día ver lo que es. No está reñida una cosa. No, no está reñida. Yo creo que la no esperanza de María en el Jnana Yoga. No sé si lo ha dicho, pero puede ser que lo haya dicho. Yo creo que es en el sentido de que la esperanza entendida como aquí yo me quedo aquí sentado y ya vendrá. Esta no sería. No solo es el no vendrá, sino por favor, Señor, dámelo. Esperar algo concreto, ¿no? Dámelo, pues como no te lo ocurres. Ya. Y me parece también lo debías decir en relación a las cosas, que si tú pones tus esperanzas en lo relativo, pues nos decías, siempre te decepcionaron, nunca se cumple la expectativa. Aquí era. Claro, es que ahora pensaba esperar y esperar. Bueno, pues hasta aquí llegaron las aguas. Hasta dentro de 15 días.